están? Bienvenidos aquí una vez más a Doom, una vez más aquí en el infierno, en lo que es en Marte. Y bueno, vamos a continuar donde nos habíamos quedado la última vez, luego de ya haber atravesado todo lo que fue el sector de lo que había sido la fundición y que intentamos evitar que la fusión de todo lo que se viene siendo del núcleo. Olivia Pierce finalmente ha comenzado ya, digamos, su labor para así poder unir al mundo donde se encuentra. Se puede trabajar aquí nuestro protagonista junto aquí con nuestros queridos personajes, que viene siendo el Dr. Samuel Hayden y por supuesto la inteligencia artificial de Vega. Y ahora, bueno, tenemos ahora el trabajo de tener de una buena vez a esta fusión aquí del núcleo de una buena vez en estas instalaciones Sargent. Así que pues nada, pues chicos, No lo molesto, solamente que vamos a empezar aquí directamente con lo que es con esta misión número 4. Y por cierto, ya tengo desbloqueado todos los secretos, junto he hecho los desafíos también y toda esa bola me extraña por ahí. Así que bueno, vamos ahí, pero más que a tope. Y a ver, de los mapas clásicos, tenemos aquí también desbloqueado lo que es el mapa clásico, este, el de la planta nuclear, cosa que es un mapa bastante chulo que a mí en verdad me encanta. Y ahora sí, continuar partida. Instalaciones Ayer. Olivia Pierce, líder de la secta de la UAC, está intentando abrir un portal a su dimensión. Quiere ayudar a terminar con este mundo. Es otra arma perdida controlada por el infierno. Olivia saturó la torre de Ayer utilizándola para taladrar un agujero en el paisaje infernal y dejar pasar al ejército del infierno. Tienes que desactivar la torre Ayer antes de que llegue a su mundo. Para eso, utiliza los filtros de energía repartidos por el complejo de la superficie. Cosa que esta misión pinta bastante bonita, decir verdad. Instalaciones Argent. ¡Ay, Dios! Y de hecho, este juego también lo estoy jugando en mi laptop más que nada, pero, o sea, pucha, llegué como a la misión número 5 y, puta, weón, me da más problemas que la chucha, sí, bueno, además que, bueno, que considerando también que las capacidades también de mi laptop no son, digamos, las óptimas para así poder correr el juego como debería ser. Lo podría jugar aquí directamente en mi PC, pero tengo que actualizar la tarjeta AMD y no lo voy a hacer hasta que no termine por lo menos el Let's Play de Doom 2, por lo menos, y el de Doom 3. Por lo menos. El comienzo del fin. Uf. Olivia está usando la torre para perforar un acceso a su mundo. Para evitar que abra el portal, desactiva los filtros de inducción de la torre. Desactivarlo, pero nosotros haremos lo que mejor sabemos hacer, destruir. La actividad interdimensional descontrolada es algo frecuente fuera de la base. Así que se recomienda a los trabajadores que vayan en grupo al aventurarse por la superficie. Lo que tú te llevas, amigo, a mí no me interesa en absoluto. Yo solamente quiero dejar la cagada. Uno, destruir toda esta mierda. ¡Wow! ¡Uf! ¡Naves! Ok, ¿qué tenemos aquí? Ok, vale, o para la motosierra, no es malo. Ya me parece. Aquí no tenemos nada, podemos ir por aquí, pero no hay otro camino por acá, así que ya. Bueno, en todo caso, es un poco gracioso, sí, o sea, esta misión yo la jugué hace un par de días atrás, de hecho, hace un par de días yo jugué esta misión en lo que es en PC, y la verdad, uff, esta misión acá es muy genial, de hecho, esta parte aquí de las instalaciones Argent. Es demasiado genial aquí todo lo que pasa, o toda la destrucción que puedes sembrar. Y también esa pucha aquí en esta misma misión también saqué todos los secretos igual. Costó bastante, sí, de hecho, costó bastante encontrar todos los secretos acá. Pero lo pude hacer igual. De hecho, o sea, pucha, si los puedo encontrar todos aquí en este mismo capítulo que estamos grabando ahora, pucha, sería la raja igual que. Da igual, tengo recuerdos un poco difusos de dicho encuentro ahí.
aquí tenemos las runas demoníacas. Prueba rúnica. Usa la escopeta de combate para eliminar 15 imps antes que se acabe el tiempo. Recompensa disponible vacío. Aumenta la casa al que puedes absorber los objetos soltados. Las runas demoníacas. Este es un agregado muy genial que a mí la verdad me encantó, caleta. Así que hecho cuando lo probé. Cuando pruebe este apartado de acá. Al menos aquí los tiempos de carga no son tan brutales como por ejemplo lo que es en Xbox One, por lo menos. Ya conteo 15, uy, 10 segundos. 2 segundos por baja, 4 por ejecución. 1, 2, 3. ¡Boom! ¡Boom! Chao, los vemos. ¡Boom! ¡Uf! ¡Eso! ¡Boom! ¡Vamos, 11! Vale, 12. 13. Ahora, 14. ¡Bien! Recompensa disponible, vacío. Que me encanta esta madera runa. Esta madera runa me encanta. Le da un tope así como de bonus bastante chulo aquí este juego. Bueno, a mí sí, verdad, me gusta, weón. Me gusta. Me encanta, weón. Me encanta. El infierno devora los zapáticos. El movimiento es la clave para la victoria en combate. Y díganmelo a mí. Otro pedrique chulo esta cuestión, weón. Me encanta, weón. Definitivamente. Claro, si se apura en iniciar, por favor. Cosa que sería de agradecer. Venga, venga, venga. Quiero destrozar demonios, weón. Has ganado un trofeo, un regalo del más allá. A ver, aquí se... pruebas rúnicas, runas. En la pestaña de runas puedes ver las runas disponibles y equiparlas. También puedes ver tu progreso a la hora de mejorar las runas que hayas adquirido, así como los requisitos para desbloquear espacios de runas adicionales. ¿Está? Como saben, tenemos aquí vacío, aumenta la casa en que puedes absorber los objetos. Recibe los objetos soldados. Soltados, mejor dicho, perdón. Tutoriales. Aquí dice runas. Encontrar y activar antiguas runas de la prueba rúnica en el mundo te transportará a otra dimensión. Una vez allí podrás completar desafíos para ganar runas que te permitirán manipular tus habilidades actuales y combinarlas para mejorar tus posibilidades de supervivencia. Visita las pestañas de runas en el expediente para equiparte con las runas disponibles. Igual me gusta. Ya. Uf. Vamos a esperar un poco con lo de los micromisiles. Vamos a esperar un poco con... Vale. Ay. Hay gente por aquí andando por acá. Y ahora que me acuerdo, precisamente aquí estaba. El mapa clásico. Aquí dice entornos. Ya veamos instalaciones, área, oportunidades exteriores. Entrada decodificada 2 de 3. De vez en cuando los contratantes de nivel 1 y 2 les pedirá que lleven a cabo tareas peligrosas que incluyen trabajos en el exterior. Puede que se asignen estas labores como castigo por no haber cumplido con tu cuota o porque eres la persona más adecuada para realizarla. En cualquier caso, los nuevos postulantes deben enfrentarse a ellas con la misma entrega y dedicación que cualquier otra tarea. Si experimentas cualquier encuentro interdimensional, debes comunicárselo a un científico del proyecto Lázaro de nivel 3 o superior o al supervisor de tu departamento. Se recomienda no acercarse a entidades no humanas sin supervisión ejecutiva. ¡Ah! ¡Qué simpático, ¿verdad? Ahora, ¿dónde estaba el...? Ahora pregunta, ¿en qué lado estaba la...? ¿En qué lado estaba aquí? No me acuerdo. Creo que estaba un poquito más acá.
Más, un poquito más allá estaba. Pero sé que estaba cerca de este lado de aquí. Giramos aquí la palanca. Ah, verdad que estaba aquí adentro, verdad que estaba aquí. Aquí estaba. Esta es. Secreto encontrado. Mapa clásico. De un clásico mapa de refinería de toxinas. Me gusta. Vale, aquí no puedo abrir. Pero aquí lo bueno es que ganamos armadura. Bien, estupendo. Si me equivoco, era aquí por este lado. Era por este lado de aquí. No, pero aquí me estoy devolviendo, pues. Ahí necesito llegar ahí porque hay un guardia de élite. Hay un guardia de élite ahí, tenemos que devolver, saber devolvernos después por ese lado. Aquí era Boba. ¡Guau! A ver. ¡Bien! Vale, vale. Eso es. Dios. Vale, vale, vale. Eso es. Uf. ¿Dónde vas a ver? Bien, este es el one que yo quería que viniera. ¡Guau! ¡Uf! ¡Ay, pero lo terminé matando! En verdad, para hacer el desafío tengo que matar a dos de estos ejecuciones con ejecuciones aéreas. Para poder eliminar, para poder completar el desafío que nos piden acá. Bueno, en teoría es un desafío relativamente fácil de hecho de hacer, no es tan complicado tampoco. No es que tampoco sea la cosa más complicada del mundo ahí. A ver. No, güey, que me estoy devolviendo. Sí, parece que sí, me estoy devolviendo. Puta la weá, me devolví, weón. Puta la weá, me devolví, weón. Esas calles que están bien peludas de hacerlo. A ver. Bien, algo de munición. Por aquí. Bien. Ahora, si no me equivoco, es por este lado de acá. Si la cosa no me falla, si la cabeza no me está fallando ahora mismo. ¡No te vayas, condenado hijo del mal!
Ah, mira, pero tenemos esto de aquí. Me gusta. Algo para la munición, no es malo. Mira, 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 mira. Esto tiene pinta de secreto. Bien. Tenemos aquí ya la mira táctica, explosión de calor. Esta cada bomba aturdidora me gusta, weón. ¡Pasa para acá! ¡Desgraciado! Vamos, fusil de plasma, bomba aturdidora. Esta modificación condensa múltiples plasmoides en un único pulso. La escala resultante supera el límite del Frankheiser y crea una cadena de corrientes Birkeland. La estructura filamental resultante incapacitará a cualquier blanco dentro de su radio durante unos segundos. Esta modificación resulta emplearse entre cada uso. Me gusta. Podríamos usar de la bomba aturdidora. No, quiero esperar de los micromisiles. Ese quiero esperar primero. Eso quiero esperar primero, lo de los micromisiles. A ver. Sí, de momento esto pinta un secreto. O eso es lo que yo creo. A ver. ¡Oh! Aquí hay otro más, si no me equivoco. ¡Toma! ¡Uf! Me parece. ¡Dios! ¡La mega cagada, weón! Dame esto, tú no lo necesitas, yo sí lo necesito. Ficha de traje de prótono obtenida, a ver. ¡Ay! Pero estamos cagados, weón. A ver, ya, no, por el momento vamos a ahorrar un poco de esto. Después me voy a dedicar a mejorar las cosas aquí, weón. Sí, vamos a hacer eso, después me dedico a mejorar cosas para las armas. Y eso me decía, no era secreto. El único secreto era... ¡Eso! ¡Toma! ¡Toma! Bien, armadura. Ok, tenemos que destruir este nido sangriento. ¡Como sea! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahí tengo uno! Caballero en ascenso. Tengo... Necesito otro más. ¡Eso es! ¡A volar! ¡Chucha! ¡Ah! ¡Ah! Puta la weá, alguien lo mató, weón. A ver, tú, uy, ¿qué te está pasando, weón? A ver. Canalla nomás, sin vergüenza. Puta, mejora de armas, me gusta. ¡Ay, no, güey! ¡Ah, no, por aquí me había quedado! No sé, pero como que me quedé como medio bugueado. Me quedé como medio bugueado ahí. Aquí se me quedó. Esta misma. Ven aquí, muchacho. Eso. Ficha de traje de plátano obtenida, me gusta. Recorre el camino, desafío completado. Con una tarea de prueba rúnica, vale. A vista de pájaro, consigue el automapa para la instalación de Sarge. Aquí me falta solamente el automapa y una puro y un. Y el automapa, yo sé que está en un secreto.
El auto mapa, aquí por lo que me acuerdo. Vale. ¿De aquí venía o no? No, de aquí no vengo. Ah, sí, de aquí vengo. De aquí venía yo. Aquí nos dimos esa vuelta medio extraña. Ah, mira. Me caché esta opción de acá. Vale, por aquí después vamos a entrar, sí. Hay un lado aquí de este map, hay un lado aquí de este mapa. Vale, aquí hay un hueonaje y del bueno acá. Tú, a ver. ¡No huyas! ¡Cobarde! ¡Toma! ¡Eso es! Toma. Toma tú también. Paso tú. Chao, los vimos. Chao, los vimos. Solo estamos desactivando la torre de forma temporal. Debes extraer cada lente por separado. Suelta las bisagras con cuidado y podrás... Atención, contaminación energética detectada. Acabar con la producción de energía Argent no es necesario. Para ti no, pero para mí sí, Puan. Porque por culpa de esa maldita energía Argent es porque está la cagama uno, Puan. ¿Y qué? ¿Para qué estamos con cuestión acá, o? Aquí nosotros estamos... Nuestra especialidad aquí es destrucción y muerte, weón. Esa es nuestra especialidad, de hecho. ¿Para qué nos vamos aquí con conjeturas medias extrañas, weón? ¡Epa! ¡Tenemos otra más! Vale, aquí dice... Armado con la pistola, destruye 30 barriles antes de que se acabe el tiempo. Tiempo... 6 segundos, concha su madre, weón. Esta va a estar media pelúa, weón. Esta tiene pinta media pelúa, weón. 30 barriles en 30 segundos, weón. O sea, mucha, tengo 6 segundos, de hecho. Me dan 2 segundos por cada barril destruido, lo cual no es malo. Pero aún así. Vale, aquí tengo varios objetivos. Shit. Vale, vale. Eso es. Eso. Vale. ¡Ay, no! ¡La voy a cagar! ¡Ay, que la cagué, weón! ¡Ah, que la cagamos, weón! ¡La cagamos! Me entretuve mucho en ese barril de ahí, weón. Me entretuve demasiado. Me entretuve demasiado, weón. Vale. Vale. Vale, eso es. Uy. 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 Uy, uy, uy. Bien. Uf. Bien, bien. En la primera la cagamos, de hecho, si se escucha hablar, que yo una vez me he entretenido demasiado en un barril, weón. Si no lo hubiese hecho y hubiese bajado, hubiésemos hecho esta prueba rúnica la primera, pero bueno, no importa, aún así me está gustando el resultado, me gustó mucho el resultado de esta prueba rúnica. Son un puntazo, bueno, decir verdad, son un puto puntazo, weón.
Aunque sí, manejar esta cuestión con mando, weón, puta que cuesta, weón. A mí me cuesta más que la chucha, weón. Soy siendo sincero, weón. Me cuesta mucho manejar este juego con mando, weón. Estoy más acostumbrado a manejarlo en PC, de hecho. Sí, de hecho, con este juego me acostumbré demasiado a jugarlo en un PC, quizás. Mala costumbre mía, tal vez. Yo qué sé. Pero bueno, no me voy a quejar, no voy a ponerme quisquilloso tampoco. Hicimos las dos pruebas rúnicas, así que con eso es suficiente para mí mantenerme. ¡De paso! Mato a este par de buenas de aquí. Vale, esta creo que era la... No. Pero lo que sí encontramos es esto. Lo cual me gusta. Ya, a ver, veamos. Bajemos ahora un poco. Creo que aquí estaba la segunda. Debes detenerte. La energía infernal no se puede usar sin los filtros. Me importa una raja, weón. Esta energía queremos que desaparezca, weón. Lo que vas a destruir es más valioso que cualquier cosa que puedas imaginar. Es una fuente de energía perfecta e ilimitada. Sí, claro. Será energía perfecta, limitada y todo lo que quieras, pero esa misma energía fue la que causó todo este desmadre, ¿sabes, Samuel? Así que yo, en lo personal, paso de tu rollo. ¡Ushkale! Vale, tengo que deshacerme del otro nido secreto que está ahí arriba. Esto era lo que faltaba, entrar al códice. Personal de la UAC, Vega. Aquí dice, personal de la UAC, Vega, entrada decodificada 2 de 3. Vega es un acrónimo, aunque ni Hayden ni la UAC han revelado su significado exacto. Una vez bautizada, se decidió que la inteligencia artificial necesitaría tener una personalidad para que las interacciones fueran más agradables. Se le asignó un género masculino, una edad virtual 50 años y un patrón que habla coloquial. Como consecuencia de hablar con Vega, resulta agradable y tranquilizador. Se preparó un estudio ciego con estudiantes de informática para ver si Vega pasaba el test de Turing. Le pidieron que los estudiantes quisieran una serie de preguntas tanto a Vega a través de un enlace vía satélite como a un profesor de matemáticas del MIT para ver si conseguían descubrir cuál de ellos era la computadora. El 92% de los estudiantes pensó que ambos eran humanos. Si el 8% detectó que Vega era una computadora, el papel del profesor también fue interpretado por Vega. O sea que Vega también interpretó el papel del profesor. Vale, me parece un punto bastante interesante, ¿eh? Sistema de equipo, a ver. Potenciadores. Ajá. Ay, aquí no. Es aquí donde tenemos que ir. Es aquí. De aquí nosotros veníamos. Pues se cagar ese bueno.